Estamos celebrando con toda la comunidad de Oporapa, con todos los agricultores, en especial a todo el sector productivo y al sector rural que perdió hace más de 12 años la galería del municipio. Con esta noticia, mediante la resolución 324, el señor gobernador ha aprobado y ha autorizado la ejecución de los recursos para la construcción de la galería en el municipio de Oporapa, una galería nueva que buscará reactivar el sector agrícola y buscará reactivar el ejercicio de la producción de la tierra en Oporapa como un medio para mejorar la calidad de vida de nuestra población. ¿De cuánto es la inversión y cuáles son las características de esta obra? La inversión en total son 2.959 millones de pesos. El gobierno departamental aporta 1.922 millones de pesos. El municipio hace un aporte con recursos también del Sistema General de Regalías de 1.036 millones de pesos. Y el objetivo es rehabilitar la galería completamente, hacer un plan estructurado y adecuado para el municipio de Oporapa para que los campesinos y los agricultores puedan usar esta infraestructura para el desarrollo y el progreso de su ejercicio agropecuario. Tenemos una expectativa de 8 meses de ejecución. A partir de esta resolución que el señor gobernador ha firmado, se nos habilita la posibilidad ya de contratar. Esperamos nosotros en el mes de enero estar empezando las obras y en el próximo año sin falta poderla entregar a la comunidad de Oporapa. Tenemos una producción altísima en el 80% de café. Tenemos otro porcentaje distribuido entre cacao, aguacate, frutas y verduras, pero lo más importante de esto es la expectativa que tienen las mujeres del agro en poder reactivar sus huertas y poder tener un espacio digno donde puedan comercializar sus productos agrícolas.